hemos visto La Cenicienta en muchas versiones. La hemos visto en el cine, en el teatro, en series de televisión, en dibujos animados, pero no habíamos visto La Cenicienta en circo. Y la podemos ver, tenemos la oportunidad estos días en el Teatro Coliseum de Barcelona de contemplar a una Cenicienta pues muy circense. Ella y todos los personajes del cuento convertidos en artistas de circo, que además de contarnos la historia clásica, que ya lo conocemos, nos van a ofrecer pues lo mejor de las técnicas de circo que hoy en día, en estos momentos, se están haciendo en todo el mundo. Estamos con Abel Martín, él es el director artístico. Llega a Barcelona esta Cenicienta, que estrena aquí este espectáculo, que es un espectáculo circense, pero llevado al teatro, ¿verdad? Sí, Cenicienta se estrena aquí en Barcelona. Es la primera ciudad en España donde comenzaremos una gira. Y Cenicienta la hemos creado ya hace más de 3 años, con un elenco también de muchas nacionalidades, con disciplinas de circo que ya están poco vistas, con una escenografía clásica que hoy por hoy estamos compitiendo con el cine, la televisión, el 3D. Entonces aquí nosotros nos interesaba, como todas las producciones de la compañía La Fiesta Escénica, es hacer decorados reales, para que se puedan apreciar, disfrutar y ver desde todos los ángulos, y que realmente los artistas parece que salen de este cuento, con un vestuario también de alta costura diseñado por la misma compañía, y es realmente todo en conjunto entre artistas, bailarines, actores, vestuario, escenografía, iluminación, hacen lo que es este cuento que llevado al circo. Es una forma diferente de poderlo contar y llevarlo a aquellos que no conocen La Cenicienta y a los otros que conocen y han visto en otras versiones este cuento, poder disfrutarlo y poder compartirlo y ver desde un niño pequeño de 3, 4 años a una persona adulta, y disfrutar de tanto de los actos como la imagen tan fuerte que tienen estos espectáculos. Vosotros sois una compañía especializada en circo, habéis hecho ya muchas producciones, creo que sois la imagen y la mejor muestra de que el circo sigue muy vivo, de que el circo se sigue adaptando a los nuevos tiempos y de que todavía tiene muchas maneras diferentes, más allá de la carpa clásica de toda la vida, de ofrecer ese espectáculo circense, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos también en carpa, trabajamos en arena, pero llevar el circo al teatro, por todas las dificultades que se va encontrando durante el camino, ¿no? Por la altura, por los espacios, por la escenografía y todo, pero es una batalla buena porque de alguna manera te va manteniendo activo permanentemente, hay que ir reciclándose, las escaleras estas no van, tienen que ir otras, y entonces viajamos con un montón de material para poder hacer esto en teatros, pero se disfruta desde otro ángulo, el frontal a lo teatro, ¿no? En el circo tenemos, al ser la pista circular, se puede disfrutar desde otros lugares, pero Cenicienta, como está hecha para nosotros, la hicimos para teatro, tiene el formato teatro, y realmente esperamos aquí que en Barcelona la gente que quiere, le gusta el circo, y aquellos que quieren ver una propuesta diferente de circo, se acerquen para ver este cuento como nosotros lo proponemos. Sobre todo porque además, tal y como decías, recuperáis palos del circo, tipos de espectáculos que están quizá un poquito ya olvidados, o que no hay demasiados artistas en el mundo que en estos momentos estén trabajando esas especialidades, ¿no? Sí, hoy por hoy todo lo que se hacía en los años 70, 80, hay mucho que se ha ido perdiendo. Hay actos que realmente que llevan mucho tiempo de ensayo y de trabajo. Mucha gente no los hace porque empiezan tarde a hacer circo o por circunstancias de la vida, ¿no? Y los actos que van conservándose, la mayoría son de gente de circo, que desde pequeños ya van teniendo la disciplina, van trabajando. Lo han heredado de los padres, de los abuelos, ¿no? Aquella disciplina. Sí, sí, claro, y se vive dentro de ese núcleo donde abrís los ojos, estás en el circo, cerrás los ojos, estás en el circo. Entonces veremos, además de números clásicos, de contorsionismo, de trapecismo, veremos también otros que a lo mejor no estamos tan acostumbrados o no están tan vistos. Claro, sí, por supuesto. Esto hace que también sea más dinámico el espectáculo. También creamos aparatos como este reloj. Hay un trabajo que se hace con el reloj, que la técnica es un aro, pero
se puede presentar de mil maneras, ¿no? Y nosotros lo presentamos a través de este reloj. Es la misma técnica, los mismos trucos, nada más que el aparato es tan imponente que da la sensación de que es otro acto. Pero en realidad es un acto de circo tradicional, ¿no? Es un acto normal de aro. Bueno, veremos a Cenicienta y a todos los personajes, ¿verdad?, interpretados por especialistas de circo, sí. Actores que suben al escenario y que sin ni una palabra de texto, porque esto hay que decirlo, a través de la mímica, de la gestualidad, de la música, iremos entrando en la historia y irán pasando cosas que tienen que ver evidentemente con el cuento tradicional de Perrault, pero también con números de circo, ¿no? Será una tarde y una Cenicienta diferente. Una Cenicienta diferente, ni mejor ni peor. Yo digo, esta propuesta y realmente algo se llevan de esta Cenicienta. Bueno, pues vendremos al Teatro Coliseum, nos sentaremos en la butaca, nos dejaremos llevar por esa historia clásica que todos conocemos y prestaremos mucha atención a todos estos artistas. Artistas vienen de Alemania, vienen de Francia, vienen de Suiza, vienen de Canadá, son como un circo tradicional. Como, ¿no?, un circo tradicional. Muy bien, pues muchísimas gracias. Disfrutar estos días en Barcelona y ojalá niños, y no tan niños, porque el circo es verdad que está recuperando, sí, al público adulto, podamos disfrutar estos días de esta Cenicienta circense. Gracias. Gracias a vosotros.